Y por fin logramos atravesar el primer bordo y vamos a seguir. Sambo, ya de aquí para allá no sé si lo va a llegar a la señal, pero en fin, vamos a tomar sí, este. Aquí ya vamos. ¡Ey, no están macheteando los palos, hombre! Sí, no, hay que cuidar bueno, la naturaleza. Le habló, bravo, le habló él, sí, como es tu cuñado, es tu cuñado preferido. Ay. Así que vamos a continuar por aquí, pues siempre con la debida precaución. Ah, decirles, pues, que. Ustedes ven que llevamos bolsones, pues estos bolsones llevamos ropa. Comida, ropa, bebida. Ajá, de todo, todo café, pan. Ay, la lleva chido. No, hola, pero ustedes son novios, mi amor, dígale, bebé. Así diga, Teba, vamos, mira Teba, mira Teba. No hay problema. ¡Vámonos, águila! ¡Vámonos! Karen Mango, le digo. Yo siento que si son novios, se tienen que tratar como mi amor, mi cosita, mi cielo, mi vida, mi todo. Y ay, es que mi no, yo sé que no. Bueno, sigamos entonces, muchachos. Mira cuántos leñas secas. Cuántos árboles secos, pero. Aquí estamos en otoño, hombre, Ramón. Hay que hacerle la idea. Y dicen que no botan hojas los palos y mira cuántas hojas. No, esto no tiene nada. ¿Por qué crees que cuando alguien le tira un fosforito esto enciende rapidito? Porque está seca la basura. Obvio. Mesa. Torta. Así que vamos a continuar por ahí, Juancito. Hola. Al final de cuentas ya caminamos y no nos has confesado cuál es el sueño que tuviste. Sí, no, hombre, Ramón, el sueño con la Olga fue que yo estaba, ya tengo como 6 días para estar soñando con eso. Ya que el día me dijo que eran 7. ¿Qué soñaste? Como 8 ya. Es que sueño cosas bien serias. ¿Sí? Pero ¿y qué soñás, pues, Juan? ¿Te vamos a tratar de descifrar ese sueño? ¿O no, es que yo se lo voy a descifrar. Va a pasar con alguien más, fíjate. Hey, Juancito, ¿te acordás lo que te hice allá a Siva? No, pero fue fuera de cámara cuando te dije, vos estás aquí y estás a punto de no hayas que hacer. ¿Te acabas de dar cuenta que sí era la realidad que te dije? No. Ajá. Acabas de decirte que tenía algo que no sabía si decidir, si no decidir. Ajá, es que mira, papá. No, yo tengo claro las cosas. Sí, sí. Mira, uno nunca tiene. Ah, yo sí, hija. Yo como soy de esos palos como al otoño, boto de un solo la hoja y me quedo chipe. Para acá, mami. Se me iba a rolar una así, mami. Así que, bueno, yo agradezco a ustedes, hipótesis, porque para mí es una gran experiencia. Mira, aquí sí. Hay camino ahí para abajo, bien original. Aquí vamos descendiendo para empezar el fin. No, aquí vamos para abajo y después vamos a seguir para arriba, porque subimos, va, y vamos a bajar. Y vamos a llegar como al estilo Guatal todavía. Ajá, Guatal. Es que no, cerquita andamos. No. El otro borde falta para llegar. Se parece, andamos casi cerca. No, pero la verdad es que sí es lejos porque va bajada, subida. Pero vamos a hacer como quien dice un. Y yo creo, cipote, así se lo digo, que más para allá vamos a usar lazos para pasarnos. Este Samuel que cuidando los ando que no habla, pues. Mire, pues, solo con el radio ando. Ay, es que Sambo es el convoy. ¿Qué es un convoy? Es como un ejército. Va, Sambo. Un convoy es un camión que es escoltado por. Ajá, por eso. Por eso el militar viene de ejército. Y el ejército viene como de soldado. Ajá. Y él fue recluta, fue un pelado primero. ¿Quién? Como se esforzó, chasis. ¿Quién? El convoy. Ah, me disculpaste en el barro. Ah, este pote. Yo que ojalá que valga la pena el esfuerzo, pues que podamos llegar hasta. Yo solo quiero que mi tesoro sea grande. De la muerte. No, peña la muerte. Ay, me está dando gran depresión, tonta. Poner la tusa, mira. ¿Sabes de qué es panal? Este panal está hecho de marfil. No, ¿de qué harán los panales? Por las avispas. De cera. A ver, ¿de qué la? Bueno, yo creo que es como. Es pudrición. Algo así, como tienen. Como palito podrido. Ajá. Palito podrido. Pero ellos le echan como una mezcla. Como. La saliva de ajá, la babita de ella. Pero ¿sabes de qué avispa era? Chilizate. Horcadora. No, muchas de las horcadoras una tiene. No. ¿Hay horcadora en manada? ¿Y la horcadora?
no la hace como la chiquitata que la hace así para abajo, el panal. La horcadora lo hace redondo. Pero dicen que con la avispa que tiene solo una... Es la más mortal. El panal que tiene solo una avispa es la más mortal, va. Sí. Pero aquí ya, gracias a Dios, nunca nadie le ha picado una avispa. A mi hermano sí le han picado. ¿A tu hermana? Mi hermano. Ah, tu hermano. Ayer andábamos, no sé si Sambo andaba ahí. Hey, vos, así, Juancho, platiquemos acerca de Sambo. ¿Alguna vez le ha querido, como así va antes en el tiempo, te ha querido como... Así como acerca de como cuñado. Ay, para qué. Ya llegó a Cuba, vos, Dios, Sambroso. No, si ya llegó a Sambroso, no, en serio, nunca. Nunca. Yo es Sambroso. No, mire, Ramón sí le estaba tirando el salpullido a mi hermana. Ah, ese sí. Pero nunca fueron nada. A pedraza, pues nunca fui nada, pero gracias a vos. Ay, Ramón, y fuera mi cuñado, Esteban. Pero, puchica, yo no lo quise. Sin vergüenza, le fue para los mujeriros. ¿Cuántas viejas tuviera? No, hijo. No, o sea, no merecía eso, Ramón. No, Juanchito, ¿usted por qué se deja dejar por las apariencias? ¿Ah? No, y que a mí así me rumorizaron ahí que como que... Yo no he contado nada. Pero como Juan tiene muchas hermanas, no se sabe cuál. Ocho hermanas. ¿Y cuántos varones? Cuatro. Ocho más cuatro, 12. ¡Mi rey! ¿Quién vos? ¿Quién es Sambo? La Judy. Ah, la Judy, la Judy. Sí, saludos para la Judy. La Judy, pues, sí, a la hermana. Tengo una hermana que se llama Edith, fíjese, amiga Edith. Saludos. También tienes una hermana que se llama Edith. Edith. Y no Edith, Judith se llama. Porque... Edith, Judith. Ajá. Tienen los dos nombres casi iguales, va. Judith, sí. Edith. ¿Qué es un nombre? Edith, no. ¿Cómo es? Edith. Edith, Judith. ¿Cómo es entonces, pues, el nombre? Edith, Judith, Edith. Decirles que vamos así despacio porque tampoco los podemos sofocar porque no podemos. Pero le decían Judith. Judith. Uh-huh. Yo le decía Yuka. Yucando. Así que vamos a continuar entonces el camino. Y el bute. Ah, también estaba el bute. Pero ese bute es inteligente con las colmenitas, po. Tres vacas todavía le hice un tiro a un molino, po. Mira ese palo, vos, es de anono, ve. Puro palo, macho. Anono. Bien. Anono Montes. Mire ese, ve, Laura. Puro palo. Ella misma, ¿ve? Dijera que como cuando ya no tienes nada. ¿Qué le pasó, Juancho? Va, ya está. Hay que aterrarlo, aterrémoslo. Hay que aterrarlo. Y hay que dejarlo allí. Vaya, ve, como aquellos a nosotros nos hicieron una broma de dejar la tumba allí con hojas, hay que hacerlo con nosotros, con Juan. No, crees que nada, ya vos viniendo de noche y me hace trompezar con un muerto así. No, vos que dijera, va. Juan, ¿cómo asustarías vos a alguien de noche? Ah, pues solo al verte a vos. No, ¿cómo asustarías a alguien de noche solo al verte a vos? Pues tenés la cara de ella. Juancho, hola. ¿Cuánto tiempo dilatás allí? Yo bien me enrolaron los tres videos, ¿sí? Yo roncando. Vos, nadie anda fo... Otra tumba estuviera conmigo, ¿sí? A la Olga, a la Olga. Ajá, a Olga, cueste allí, ve, cueste. No, no, ¡ah, cueste, ya! Para abajo, como para que quiera estar así. Vaya, veo. Un hombre de la misma de Juan, allí pueden estar juntos ellos, los dos. Topate a Juan. Topate más a Juan, Olga. Ajá. ¿Dónde está Olga? Así que... Sí. ¿Y está Olga? Sí. Vaya, pues... Ah, pero está saltando. Estamos en terreno. Ah, pero sí se echa de ver la tumba. No, ya está. Vaya, ahora Esteban, que todo se va a aterrar.
aquí está. Sí, fíjate que cuando uno, digamos que los anduviera buscando la policía, los soldados, ahí se queda uno acostadito. Bueno, pues así con estas imágenes vamos a ir despidiendo este video. Y pues por ahí los muchachos aterraditos. Bueno, y así los vamos despidiendo y nos vemos, muchachos. ¡En el próximo!